ayúdame. A ver cómo se te ve. Mira nada más. ¿Qué tal, eh? ¡Ay, por favor! ¡Qué detalle! ¡Ay, precioso! ¿Eh? De nada. Buenas tardes. ¡Perlita! ¿Perlita, estás bien? ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué tienes? ¿Qué habrá comido? No sé, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Perlita. Hola, mi amor. ¿En dónde estabas, eh? Ay, mi amor, ya llegué, no te preocupes, ¿eh? Se me hizo un poco. Mira, mira lo que traje, no te enojes. ¿Eh? ¿Esto? Ya. ¿Esto qué? ¿Qué, mi amor? Es un regalito, hombre. Ya, vente, vamos. No te enojes. ¿Qué, eso? ¿Qué, mi amor? No, no pasa nada. Pero ya, mi amor. Sí, está durmiendo perfectamente. A ver, Perlita, explícale a la señorita directora qué es lo que te pasa. ¿Qué te sucede? No sé. ¿Pero qué sientes? Me siento mareada. Pues sí, se trata de un meduloblastoma que ya afectó la parte posterior del cerebro. ¿Perdón, un qué? Un meduloblastoma. Cáncer en el cerebro, señora. La verdad, está muy desarrollado. Lo lamento. Doctor. ¿Y una operación? Honestamente, no tiene caso. Se lesionarían áreas de lenguaje y movimiento que sin operación podrían conservarse por más tiempo. Ya, mi amor, tranquila. Cálmate. Si tú quieres, vamos y pedimos una segunda opinión. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Ya, cálmate, mi amor. Todo va a estar bien, te lo prometo.
Cálmate. No llores. ¿Estás bien? Bueno, ya no, mi amor. ¿Por qué estás tan enojada? ¿Cómo que por qué estoy tan enojada? Me traes paseando por toda la plaza y no eres capaz de comprar lo que sea algo. Mira, mi amor. Ya te dije que esto es pasajero. En cuanto consiga un trabajo, bueno, te llevo a bailar y a cenar donde quieras, ¿sí? Pero ya, mi amor, por favor. Oh, chiquita, ven acá. Pues sí, no hay lugar a dudas. Se trata de un meduloblastoma maligno. Pero algo se podrá hacer, doctor. El tumor está muy extendido. Lo más que puedo hacer es darle un tratamiento paliativo. Pero nada más. Esos chakras, usted tenga mucha confianza. Te vas a ir sintiendo mejor, te vas a ir relajando. ¿Sí? Así que usted tenga mucha fe, señora. Eso es. Piensa en algo agradable. Thank you.
¿Cuánto le debo? Son 200 pesos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene Bisolvón? ¿Para adulto o para niño? Para niño. Sí. Erre milagrosa la niña. Figúrese usted que mi esposo lo sanó de un cáncer. Y eso que los médicos no le daban esperanzas. Mírela, qué chula se ve. ¿Todo está bien? Sí, todo bien. Nada más vine a taparla. Lo siento. Forma parte del embargo. Hijo. Son los del banco. ¿Que cuándo vas a pagar la mensualidad de la tarjeta? No estoy. No estoy. Bueno. Si no, no se puede. No puede dar chance. Lo siento, yo no puedo hacer nada, señor. Una semana, licenciado, por favor. No puedo, señor. Mire, yo le juro que consigo el dinero, sí. Hable con su jefe. Me atrasé una semana nada más. ¿Sí? Lo siento, señor. Yo no puedo hacer nada. ¡Ay, ay! ¡Me duele! ¡Me duele! Ya, tranquila, chiquita, tranquila. Esto le calmará el dolor por unas horas. Pero es mejor que le internen en el hospital. Dígame, doctor. Siento decirles que entró en la etapa terminal. Le van a administrar este medicamento. ¿Me permites, por favor, otro receta? Aquí la tienes. Quiero que me inyecten. Pastillas, no inyecciones, perrita. Perlita, mi amor, ¿te sientes mal? ¿Te volvió a doler la cabecita? No, mami, ya no me duele. Tengo hambre. ¡Papi! ¿Qué haces levantada? ¿Qué haces aquí? Oye, papi, ¿me llevas a los juegos? Sí, 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 mi amor, pero primero vamos a la cama, ven. No, pues ya me siento bien. Sí, pero el doctor dijo Déjala, que... Déjala, Pablo. Perlita ya está bien, ¿verdad, nena? ¿Quieres que te haga tus hot cakes que tanto te gustan? Vamos, vamos. Sinceramente, no tengo una explicación científica. No queda rastro del tumor, ni hay presencia de células cancerosas. No sé qué hicieron, pero su hija está sana. Mi vida. Esto es un milagro. ¿Ya
a mi perrito? Sí, mi amor, muy bonito. Ay, qué doctor, bonita. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días. Buenos días. Rosita, ¿me llevas un café a la oficina, por favor? Claro que sí. Gracias. ¿Javier? ¿Javier Salazar? ¿Qué hubo, hermano? ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tu papá? Bien, gracias. ¡Ay, qué gusto verte, mano! ¿Vienes por lo del empleo? Sí. Pásale, ahorita te atiendo, Rosita, que sean dos cafés y ya no voy a recibir a nadie más, ¿eh? Está bien, licenciado. Pesadilla. Ya pasó, tranquila. Ya pasó. Ya pasó. ¿Ya estás, hijita? Apúrense, que se nos hace tarde. Ya va, tranquilo. ¡Ay, mamá! Perdón, nena, es que lo tienes muy enredado. Oye, papi, ¿vamos a ir a los juegos el sábado? Sí, pero si no se apuran, no las llevo. Mi amor, adiós. Te espero en el coche. Espérame, espérame, espérame. Ya, mamá, mi papá ya se fue, ¿ves? Ya. Vas. Y mi beso. ¡Adiós! ¡Ceci! Muchas gracias. ¡Ceci! Mi amor, yo me llame. A ver. ¿Pasa algo? Gustavo. Mira, lo nuestro no tiene sentido, ¿sí? Ceci, ya te dije que estoy pasando por una muy mala racha. Pero mira, en cuanto consiga chamba, nos casamos. ¿Sí, no? A ver, ¿tú crees que yo me podría casar con alguien como tú? Oh, Gustavo, por favor. Bueno. Pensé que tú y yo... Ah, no. Pensaste mal, ¿eh? Lo nuestro fue pura diversión. Pasamos bien, sí. Pero nada más. Sí, sí. Te amo. Ay, pues qué pena, ¿eh? Porque yo no te amo, ¿eh? Adiós. ¿Cómo sucedió? No sé, doctor. De pronto se empezó a convulsionar. Vamos a tener que practicarle otros estudios. Por favor, espere en la sala. Sí, doctor. Gracias.
Jamás había visto un caso similar. Lo siento, la enfermedad ha regresado. No sé, yo mismo comprobé la recuperación de su hija. No lo entiendo. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Pablo, yo sé por qué Pelita enfermó de nuevo. No cumplí mi promesa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Le prometí a la Santa Muerte que si sanaba a Pelita, le iba a poner un altar. ¿Qué? ¿Te prometiste qué? Ponerle un altar a la Santa Muerte si sanaba a Perlita. Lo hice por nuestra hija, Pablo. Lo hice por su bien. ¡Hey, amigo! ¿Qué pasó? Ya vamos a cerrar. ¿Cuánto le debo? 280. Gracias. Está bien. Gracias. Ponemos el altar, Pablo. Ya la sanó una vez. ¿O qué? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados viendo cómo se muere? Como no tenía dinero en las tarjetas, me molestaron, me dieron mis más afanados y me fueron a tirar a las afueras de la ciudad. Es más, todavía se llevaron mi coche. No puede ser.
Ya te dije, carnal, sufres porque quieres. Chamba hay. Señorita, ¿mis dos quesadillas? Sí, señora, ahí va. Ahorita mismo en la corporación necesitamos elementos. Hay buenos sueldos, prestaciones, bonos. No, yo paso. Mira, prefiero ser un desempleado vivo que terminar con un plomazo en el pecho, ¿eh? ¿Qué plomazo ni qué 8/4? Con la protección de mi santa niña, los plomazos te hacen los mandados. ¿Santa niña? Sí. ¿Y esa vieja quién es? No, si te platicara de cuántas no me has salvado. Hijita, ¿qué haces levantada? ¿No tienes frío? No, pa, ya me siento bien. ¿No le vas a dar agua? Ven, vamos a tu habitación. Los hechos, explíqueme, por favor. Amarraron el velador y se robaron todo el material. Actualmente mi gente está averiguando exactamente qué fue lo que se llevaron. ¿Lesionados? No, que yo sepa, no me han reportado nada. A las 11. Sí, como eso. 11 de la noche. Sí. Hay que hablar con el velador. Ajá. Con el encargado del material. Por supuesto. Que te haga una lista, por favor, exactamente de lo que se llevaron. ¿Qué feo está eso? Oh, usted confía, hombre. Dicen que es bien milagrosa. ¿Eh? Mire, me le doy mi cuate para soltar. Si uno la cuida y la trata bien, ella hace lo mismo. Lo cuida y le da lo que uno necesita. Ay, ¿qué, jefa? ¿Usted qué va a saber de esto, hombre? ¿Sabe qué? Mejor tráeme algo de comer, que tengo mucha hambre, ¿no? No hay gran cosa. Pero ahorita te sirvo. Ándale, pues. Y ahí te dejo eso. Si la volvió a sanar, lo iba a traer colorado de por vida. ¿Qué dices? Ay, ¿no sabes qué de manifestaciones hay en esta ciudad? Cada día está peor esto, de veras. A ver, Perla, ayúdame con esto. Sí, mamá. Las manzanas también. Sí, nada, me tiene que pasar algo. Bueno, qué humor. Te ves molesto. Pues sí lo estoy.
¡No me gusta que tengas ese altar horroroso en la sala! Pablo, cálmate. Deberías de estar agradecido, o sea, no a tu hija. ¿Cómo agradecido? Además no te entiendo, ¿por qué la niña tiene que usar ese bicho horroroso en el cuello? Ay, bueno, ya párale, ¿eh? Ya. Ay, qué flojera. ¿Gustas? Si quieres, yo hago la tarea contigo. Oye, ¿por qué traes eso colgado? Mi mamá dice que si me lo quito me enfermo. Y para que no te enfermes, ¿necesitas traer esa cosa tan fea? Ay, mejor si te enfermas, le pides a Jesús que te sane y ya. ¿No sabes que Jesús tiene poder para sanarte? ¿No lo sabes? Oye, ese cuate ya se tardó mucho, ¿no? Esta hambre me dio. Vamos a comer unos taquitos de suadero. Mira, Mauro. Ya salió el angelito. Mira, mira, mira. ¿Es ese? ¿Eh? El muerto las coronas. Hey, amigo. ¿Por qué tanta prisa, amigo? No hagas ningún esfuerzo. Cálmate. Ahorita voy a llamar a una ambulancia. No, papá, si no me dio, hijo. ¿No te dio? No. ¿Y esto qué es? ¿Qué te dije? Mi santa niña te salvó la vida. ¿Viste? ¿Te das cuenta? No me pasó. No te pasó nada. No me pasó nada. No te pasó nada. Volviste a nacer. Volviste a nacer, Gustavo. Volviste a nacer. ¡Estás vivo! ¡No me pasó nada, ¡estás vivo! ¡No me pasó nada! ¡Ya estás vivo! ¡No me pasó nada, hijo! ¡Mira! ¡Mira nada más lo viste hacer! ¡Gracias! 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 ¡De las gracias, Gustavo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quiero ayudarme! ¡No llores! ¡Amarse como los hombres! ¡Amarse! Oye, ¿y cómo le vamos a hacer para que parezca desierto? Ay, pues con acerrín. ¡Betsabé! ¡Mande! Ya llegó tu papá. Lávense las manos que vamos a cenar. Sí, mamá. Bueno. La sopita de lentejas, ¿verdad, mi amor? Sí, señora, muchas gracias. Qué bueno. ¿Qué es eso que traes ahí colgado, Perlita? Es la muerte, mamá. ¿La muerte? ¡Mira, mami!
comprar nada, vienen por un helado nada más. No van a quedar precios. Nada más el helado y ya. Bueno, pero regresamos. Por la próxima. Por lo menos semana. A ver. Sí, ¿eh? Sí. Quiero traer a la muerte colgada. Perla, ya te expliqué que es para tu protección, para que no te enfermes. Y no le digas la muerte. Es una falta de respeto. ¿Es la Santa Muerte o la Niña Blanca? Es que está muy fea. En la escuela me hacen burla. Pues no les hagas caso ya, bola de ignorantes. Si supiera lo milagrosa que es. Mamá, yo prefiero que Jesucristo me proteja. Perla, no insistas. Y no se te ocurra quitártelo, porque te las vas a ver conmigo. A ver, ¿y quién te enseñó eso, eh? Qué bueno que llegaste. Ni se imagina, ¿eh? ¿Qué pasó? Mire, me dieron un bono extra. Con esto salimos de deudas, ¿eh? ¡Ay, hijo! ¡Qué bueno que nos está cambiando la suerte! ¡Ay, gracias, Diosito! Gracias. No, 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 no. Gracias a Dios, no. A Dios, no. Todo gracias a mi santísima niña. ¿Cómo está mi chiquita? Aquí le traigo sus flores, mi niña. Mire, jefa. ¿Mire? ¿Ya vio? Se las chupó todas, ¿eh? Qué bueno que le traje su fruta. No se preocupe, aquí le traigo su frutita, mire, para que se la chupe toda. Santísima, linda. Aquí le tengo su altar, ¿eh? Y usted, sígame cuidando, ¿eh? De las chamacas coquetas debería de cuidarte. Te estuvo llamando una todo el día. ¿Quién? ¿Cecilia? ¡No! Esa ya ni llama. Una tal Brenda. Ah, ella. Uh-huh. ¿Sabe qué, jefa? Va a un regaderazo porque va muy cansada. Ah, bueno, mijito, yo voy a aprovechar para ir a la cocina y empezar a preparar la comida porque si no, luego me ganan las carreras. Así no, así que no, ni qué. Este mono platanero que se quiere pasar de lanza, Arqui. Nene, que se quiere pasar de lanza eres tú, carnal. Bueno, ya estuvo bien. Y todos ustedes, a trabajar. ¡Muévanse! ¡Los de arriba, a trabajar! Pero conmigo te sientan. ¡Ya! Sí, señor. Ahora bien, quiero que me expliquen qué está sucediendo aquí. Eso, Arqui. La señora es remilagrosa, Arqui. Por eso la traje, para que nos proteja de cualquier accidente. Si serás, maje. Eso lo único que hace es traer demonios, carnal. Al que hay que pedirle que proteja es al Jesucristo. Ese es el mero mero. ¿Cuál mero mero? Mire, Arqui, a mí la señora me ha salvado de varias. ¿Verdad de Dios? No es cierto, Arqui. El que te ha salvado es el diablo, carnal. Él es quien hace milagros de Santa Muerte. Estás como operado del cerebro. Para que lo sepas. Hasta el Jesucristo, cuando se murió, se fue con la señora. Ah, vas a decir que no murió. Poco no, Nel, Jesús venció la muerte, carnal. La muerte le hizo lo que el viento al Juárez. Porque el Jesucristo resucitó. Él es la resurrección y la vida, carnal. ¿Cómo te quedó el ojo? Chale, triste chango. Te las das que sabes mucho, pero ningún. Pues lee Biblia, carnal, para que sepas. Arqui, ahí dice que la muerte es enemiga de Dios. Estás poniendo tu fe en enemiga de Dios para que te proteja, carnal. ¿Cuál enemiga? No manches. Todos nos vamos a morir, todos. Hasta tú te vas a ir con la señora cuando claves el pico. Nel, yo me voy con el Jesucristo cuando me muera. Es mi salvador. Mira, vive aquí. Diablo quiere que te mueras sin el Jesucristo. Para que cuando claves el pico,
ti. Vayas con él a tostarte para allá abajo, carnal. A ver. Te la va a hacer gacha la señora por andar de hocicón. Él a mí no me hace ni maíz paloma, porque Jesucristo me defiende. Y él es más poderoso que Santa Muerte. Últimamente, ¿qué tranza? ¡Te vas a rifar, hombre! ¡Ya, ya, ya! ¡Suficiente! ¿Y tú? ¿Me quitas de una vez por todas esa cosa? ¿Qué? ¡Que me la quites! ¡Muévete! Ahí te veo, carnal. Luego, luego te calientas, plancha. ¡Y tú a trabajar! Suerte. Ay, pues está horroroso, ¿eh? No me digas que crees en eso. Bueno, lo que pasa es que me lo regalaron y por eso me lo puse, pero me lo quito. Se va el camión. Niñas, vámonos o nos deja el camión. Sí, órale, vámonos. Mi mamá ya no quiere que me junte contigo. ¿Es por lo de la muerte? Pero tú no crees en eso. Ahí está, entonces quítatele ya. ¿Tienes miedo? Me puedo morir. ¿No confías en Jesucristo? Si quieres, yo te ayudo a orar para que te cuide. Perla, pásame la cortina de terciopelo que está en el sillón. Sube con cuidado.
¿Dónde está el dije que traías colgado? ¿Dónde está el dije que traías colgado? Contéstame, Perla, te estoy haciendo una pregunta. ¿Dónde está el dije? Lo perdí, mamá. ¿Cómo que lo perdiste? ¿Qué te pasa? ¿Que no entiendes a la hija, viva niña? ¡Te dejaron de la cama! ¿Dónde está el dije? ¡Dímelo! ¡Dímelo! Chiquita, ya, tranquila. Ya no me lo quiero poner, pa. No te lo vas a poner, te lo prometo. No te lo vas a poner. Ya. Ya no llores. ¿Qué va a hacer él ahí, por favor, sí? ¡Ay, hijo, te estás desvelando mucho! Deberías bajarle a tus parrandas, ¿eh? Mira cómo tienes este cuarto. Y el altar de la santa, ya ni le pone sus flores. Ay, de veras, ya ni le pone. Pues es que ya me harté, jefa. Es muy esclavizante estarle cambiando la fruta a la calaca esa, ¿sí? No digas eso, hijo. La santa te ha ayudado mucho. Te consiguió trabajo. Hasta te salvó la vida. Pues sí, pero ya estamos a mano, ¿no? Miren, más nomás me levanto y quito ese altar y recojo mi cuarto, pero... Ciérrele, jefa. Ándele, ciérrele. Ay, de veras, hijito. Vas a ver nada más, ¿eh? Conste que... Ya la vi, jefa, ya lo vi. Bueno, sí, ya, pues, quédate. Ándele, ya. Ay, de veras. El amor que siento por Raquel es más fuerte de lo que creí. No volveré a casa. Espero me entiendas y me perdones, Mauricio. Es así. Perdóname. Quiero volver contigo. ¿Y ya le pediste permiso a tu mujercita?
puedo pasar. Espérate, espérate, el niño está allá adentro y nos va a ver. No importa, lo vas a ver. Me voy a quedar contigo para siempre. Todos los remedios posibles y nos olvidamos de él, del creador del universo. De la manera más absurda nos metimos al terreno del maligno. Yo tuve la culpa, Pablo. Me siento culpable. No, mi amor, no digas eso. Fue por Perlita. Yo también acepté. Pero yo quiero pedirle perdón a Dios. Quiero que le pidamos perdón. Sí, mi amor, vamos a pedirle perdón. Señor, perdónanos por haber acudido a las fuerzas del mal para la sanidad de Perlita y por no haber acudido a ti. Sí, Señor, perdónanos. Dejamos a Perlita en tus manos. Creemos que tienes el poder para sanarla, que para ti no hay nada imposible. Pero si tu voluntad es llevártela, llévatela, Señor. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Rompemos cualquier pacto que hayamos hecho contigo, Satanás. Sí, rompemos. Nos declaramos libres de cualquier atadura y te decimos que no tienes parte ni suerte con nuestra hija. Reconocemos como nuestro Dios al único soberano de toda la creación, al que envió a su hijo a morir por nosotros en la cruz. Y le damos la gloria, la honra, el poder y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Jefa, todo en esta vida se paga. Le digo que no falla. No le tenga miedo, madrecita. Usted misma va a ver cómo le regresa a su marido y a
una buena arrastrada le pones a mala mujer. Mi niña Blanca es requete buena para ayudar a la gente. Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol. Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños. Veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle. Veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes. Veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siempre eres fiel.